Sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Ya yo siento que la selección ya está en un nivel en el que hay que exigirle. Hay que exigirle y hay que seguir trayendo jugadores y hay que seguir cambiando cosas, pero hay que exigirnos. Que hemos vuelto al nivel donde tenemos que estar, donde nunca debimos bajarnos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de dos torneos interbarrios en el verano. También podrá conocer qué sucede con la recuperación de Dairon Reyes y tendrá las declaraciones del primer legionario convocado en categorías inferiores. Hola, esto es Cuba Adentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Me gusta Fútbol, por eso veo Fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! La Copa Promesas de Bauta reunió durante varias semanas a decenas de niños amantes del Más Universal. Con el objetivo de promover una recreación sana y fomentar valores a través del fútbol, el certamen tuvo gran aceptación en la localidad perteneciente a la provincia de Artemisa. Cuando se acabó las provinciales, ya que coincidió con el fin de curso, los niños me estaban preguntando que si yo iba a seguir entrenando y eso, entonces me di a la tarea de crear una copa con el tema de suplirle un poco la recreación de los niños, ya que todos no tienen las posibilidades de asistir a otros lugares recreativos, y por el déficit de esto se creó la copa esta, que es una copa local del municipio, sobre todo urbana. Me hubiera gustado que se hubieran implicado la parte rural de Bauta, que es un poco extensa, pero bueno, por cuestiones que no son ajenas a nosotros, hicimos una copa local. Fue un gran reto en el sentido de buscar la masividad de los niños para hacer cinco equipos. Se hicieron cinco equipos, alrededor de 10 niños cada equipo. Y lo más importante, se trajo un sexto equipo, que es un equipo que viene, que son niños que no son asociados al fútbol. Son niños que estaban en la calle. Eso cumplió un objeto social, porque ese último equipo que entró son niños que se quedan deambulando en la calle, jugando, molestando a los vecinos. A la hora los vecinos ver televisor los molestaban y los trajimos aquí, niños que tenían hábitos incorrectos, y aquí se les fueron inculcando los hábitos de nosotros. La copa también se hizo para mejorar un poquitico los resultados fútbol en las categorías hasta del municipio,
que a veces no son los que nosotros quisiéramos. Y sobre todo, buscarle un espacio de esparcimiento, de diversión, y creo que entre todos lo logramos. Bueno, mi nombre es Giancarlo García Ramírez. Yo juego defensa, pero desde chiquito siempre he querido jugar lateral derecho, lo que defensa es la posición que más me ha funcionado. Mi equipo se llama el Team Líder y yo tengo 7 años. Manquiel Solano Mil, juego delantero centro. A mí me gusta el portero porque cuando chiquito vi un partido de fútbol que un portero daba chapas y todo eso y me gustó. Y entonces empecé a porteriar aquí en el fútbol. Porque mi papá me enseñó a jugar fútbol desde que yo estaba chiquitico. Empecé jugando defensa y portero. Y después me pusieron delantero y metí el primer gol de mi vida. Yo me divertí mucho en la Copa. Me pareció bastante divertida, competitiva. Mi equipo se llama Los Destructores, quedamos en primer lugar. Bueno, y nuestro lema es siempre quiero más, el fútbol es mi vida. Mi equipo se llama Los Destructores y mi equipo se divertía mucho cuando metía los goles y pasaba cosas así. Bien, me pareció bien, ganamos plata, en segundo lugar, bastante bien. Empezamos de segundo lugar, terminamos en quinto lugar y después de segundo lugar otra vez y ganamos plata y ya. Me fue muy bien, sobre todo mis compañeros de equipo jugaron súper bien, me asocié con ellos. Yo vi fútbol en el televisor y vi el partido Cristiano y me decidí jugar fútbol. Para mí, jugar al fútbol significa divertirme y competir. Nosotros seríamos como una cantera para surtir el año que viene a ese profesor que tenga más niños, que estén más preparados. Ya ellos aquí saben lo que es un evento competitivo con las normas. O sea, tratamos de hacerlo bastante parecido a lo que se juega en la provincial y eso. Amén de que se sabe que la provincial se juega fútbol 11, y nosotros lo que estamos haciendo es un fútbol 7, ya que el 8-9 juega fútbol 7, bueno, hicimos un compendio aquí. ¿Qué pasa con eso? Que la copa es netamente escolar. Son niños que están hasta sexto grado, salvo uno o dos niñitos que por X motivo están separados del fútbol, por X motivo, que están en séptimo grado, y bueno, y lo insertamos aquí para que no se sientan excluidos, pues son niños que abundaban aquí en el terreno, venían al terreno, pues no tenían la oportunidad de jugar, y lo trajimos aquí para que se insertaran con los niños más chiquitos y se han insertado lo más bien aquí. En todo proyecto relacionado con las edades de iniciación, es sumamente necesario el apoyo de los padres, pues es indispensable para el desarrollo de cualquier actividad. La Copa Promesas de Bauta no fue la excepción y gracias al fútbol, un grupo de personas con gustos e intereses diferentes se han convertido en familia. Yo, sin los padres, tal vez ni hubiera pensado hacerlo, porque son muchas cosas donde tengo que estar implicado y solo no lo hubiera logrado, pero afortunadamente cuando yo empecé a entrenar aquí en el combinado, lo primero que hice fue lograr una familia. Cuando yo llegué aquí, yo le daba el cuento a los padres más longevos aquí conmigo, que los padres se sentaban en el muro ese aislado, y yo le decía a los padres, si los niños no ven que ustedes se agrupan y se asocian, eso lo van a reflejar en el terreno. Porque cuando los niños vean que los padres se llevan bien, se asocian, conversan, ellos van a asociarse también en su vida, y eso lo van a aplicar en el juego. Entonces, eso fue lo que se hizo, lograr una familia aquí. Y realmente yo me siento muy apoyado por los padres. Cuando hablo de los padres, hablo de todos los familiares. Y sí, se hizo esta copa gracias al apoyo de toda la familia. Esta copita fue día del profesor de él, ya que se acababa empezaban las vacaciones y los niños se iban a quedar, ¿ves? Y él inventó, vamos a hacer una copita para que los niños se diviertan. La copita le quedó muy bien al profesor, muy bonita, muy divertida. Los niños se han divertido mucho, han disfrutado mucho. Nos hemos unido mucho, tanto los niños como los padres, hemos hecho una unión muy bonita en este terreno.
Y bueno, los niños lo han dejado todo aquí porque han jugado maravillosamente y están muy divertidos, muy contentos con esta copa que se hizo. Empezó con el profesor Carlos, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Él entró sin saber nada. Un día probamos con él y salió como portero. Después cambió y bueno, su nivel técnico ha mejorado mucho como el de él y demás niños. Es decir, que esta copa, lo que nos ha demostrado a nosotros, el trabajo de los profesores y sus asistentes, que han en su nivel técnico ha aumentado. No sé mucho de fútbol, ¿ves? Pero a la hora de la competencia le grito mucho, lo entusiasmo, le doy ánimo para que juegue, lo animo mucho y en sí, no sé, me gusta, creo que ya me gusta porque ya hasta me pongo a ver el fútbol por el televisor, así que creo que ya me gusta ya el fútbol. Exactamente, generalmente el fútbol va asociado con los estudios también, con la parte social y se ha interaccionado mucho con los compañeros de su equipo, con los compañeros de escuela, ha mejorado mucho en la escuela, porque una de las cosas que se exige aquí es el buen rendimiento académico en la escuela, que tiene que ir aparejado con el deporte, aparte de las buenas relaciones sociales que ha creado. Habitual cada verano desde el año 2000 es la Copa Raciel Martínez in Memoriam. Sobre el certamen de este año en el reparto Lenin de la Paz de la ciudad de Camagüey, nos llega el reporte del colega Roberto Carlos Serrano. Los amantes del más universal de los deportes en la ciudad de Camagüey han efectuado durante este verano la Copa Raciel Martínez in Memoriam. En la actual semana, los cuatro mejores equipos disputan una semifinal de todos contra todos en busca del campeón de la presente edición. Nos dimos a la tarea desde el año 2000, después del fallecimiento de nuestro amigo y estelar jugador, Joando Raciel Martínez de Rico, de celebrar año tras año esta copa. Este año, bueno, hemos tenido participación de tres equipos, donde se realizó una etapa clasificatoria, donde se realizaron 12 partidos cada equipo y quedaron los mejores 8. Acto seguido, pues se realizó un cuarto de final entre estos 8 equipos, todo contra todo, quedando los 4 equipos, que ya hoy comenzamos la etapa semifinal con estos 4. Se va a jugar un sistema de todo contra todo para después el primero y segundo lugar, pues discutirán el primer lugar y el tercero y el cuarto. Irán por el tercer lugar. Fútbol libre, como estamos diciendo, como es de barrio, siempre tiene una reglamentación especial parecida a la del futsal, pero bueno, no es tan llamativo como este gran deporte que nos caracteriza. Es que los cambios son libres,
cada equipo debe tener 15 participantes y al final, bueno, pues nada, quien gana es el fútbol. En esta edición, la mayoría de la selección élite absoluta de nuestra provincia han transitado por nuestra copa y también gloria al deporte, como Rolando Huevo, que también es fundador, aquí está en el equipo de Galáctico, está participando ahora mismo en este partido, que fue medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos del Caribe en el año 93, que es gloria al deporte, como dije anteriormente. Y nada, está el compañero Marlon del futsal, está Leonel del fútbol 11, está Manuel Cruz de fútbol 11, está Keller James de fútbol 11, o sea, muchas figuras noveles junto con las novatas. Tenemos también a Daniel Pocholo Valero, tenemos a Darián, que participó en los últimos centroamericanos de hockey, pero siempre año tras año participan a nosotros en el equipo de los Mickey, que es el equipo que más edición ha ganado con 14, pero bueno, en esta temporada se quedó fuera en el día de ayer en la clasificación. Pienso que ha sido una copa muy competitiva. Además, quiero aprovechar el marco para felicitar a todos los participantes de esta gran copa que año tras año se celebra satisfactoriamente acá en nuestro reparto en memoria de Joan Doracén Martínez de Rico y a los niños de menor edad, que muchos de ellos transitan por el proyecto Fumo en los Barrios, la cual yo soy el director de dicho proyecto. Y nada, queremos, bueno, los invitamos a ustedes también que para la gran final el próximo sábado 26 queremos hacer una exhibición de fútbol femenino ante el partido final de la Copa y bueno, y terminar con gol de oro. La Copa Raciel Martínez lleva varios años en la preferencia de los pobladores del reparto Lenin y también se ha extendido su convocatoria a otras partes de la ciudad de Camagüey. Ya yo siento que la selección ya está en un nivel en el que hay que exigirle. Hay que exigirle y hay que seguir trayendo jugadores y hay que seguir cambiando cosas, pero hay que exigirnos. Hemos vuelto al nivel donde tenemos que estar, donde nunca debimos bajarnos. Y en este mes de agosto también hubo actividad internacional para el fútbol cubano cuando la selección sub-15 participó en el torneo de CONCACAF. Ubicados en el grupo B de la Liga A, el plantel cubano archivó una victoria frente a Qatar y derrotas contra Haití, Estados Unidos y El Salvador, para finalizar en el puesto 12 de una competición cuyo objetivo es el desarrollo de los jóvenes futbolistas. Más allá del pobre resultado competitivo del seleccionado cubano en el torneo, la convocatoria de Jonathan Duarte, futbolista perteneciente al Santa Fe FC de República Dominicana, puso fin al mito de que en categorías inferiores no se convocarían jugadores residentes en el exterior, o legionarios, como prefieren llamarle los seguidores del fútbol cubano. Yo empecé a la edad de los 6 años aquí en el Ciro Frías con el profesor Goyo, nunca me voy a olvidar de él. Ahí empecé, después de ahí jugué una provincial con él, después jugué en el Cotorro y jugué en 10 de octubre, y ya después en el 2018 llego a República Dominicana, primero inicio en el club Campas Casio, que ahí fue donde mayormente me enseñaron todo, me adapté al estilo de juego y me mezclé con los compañeros y eso. Ya después, en el 2020, llego al Club Santa Fe, que es el club en el que estoy actualmente ahora, que es el club que me lo ha dado todo, por así decirlo, en el que el club con el que estamos en competencia, estamos en los cuartos de final del torneo nacional y es un club que me ha enseñado bastante y que me ha aportado bastante a mi carrera futbolística. Yo nunca me desvinculé del fútbol cubano. Yo siempre que venía, siempre entrenaba aquí en la IDE con el profesor Lacho, en la ciudad deportiva, entrenaba en Campo Amado también.
Y bueno, la oportunidad de la selección surge un día que vimos por... Bueno, que el profesor Lacho nos comentó de esta selección que se iba a hacer, del torneo, nos habló, nos invitó a venir. Y bueno, nosotros tuvimos que dejar todo, estábamos en medio de un torneo, dejamos todo a venir para acá, para el concentrado. Y ahí en el concentrado, entrenar igual que todo el mundo, y mezclarme con todo el mundo, conversar con todo el mundo y sentirme igual. Y ahí, batirme como quien dice ahí y buscarme un puesto en el equipo. La experiencia fue magnífica, una experiencia la verdad que muy, muy educativa sobre todo. Cosas que aprendí, que voy a tomar en cuenta, que voy a poner en mi juego, en mi estilo de juego. Y las voy a poner en el club, enseñar, enseñanzas que me dejó esta experiencia. Y nada, seguir trabajando y debutar con la camiseta de Cuba, la verdad que fue un sentimiento increíble. Es el sueño de todo futbolista, ¿no? Jugar con el país, representar a tu país y nada. No fue el resultado que esperamos, no es un secreto. Pero también estos torneos creo que son de desarrollo, para ir desarrollando para posibles mundiales sub-17. Ya la base del equipo está hecha, tenemos que seguir trabajando. No fue lo que todo el mundo esperaba ni lo que yo esperaba, pero hay que seguir trabajando, seguir metiéndole duro, seguirnos unirnos como equipo, como una familia y para las próximas convocatorias seguir trabajando. Después de su experiencia con la Selección Nacional Sub-15, Jonathan Duarte ha vuelto a la dinámica de su club en República Dominicana, donde espera continuar creciendo como futbolista y seguir haciendo méritos para próximos llamados a una Selección Sub-17. Mis objetivos son seguir mejorando en mi estilo de juego, en mi fútbol, mejorar físicamente, mejorar técnicamente y con el grupo seguirnos, como les había dicho, seguir unirnos. Como una familia para las próximas convocatorias de la Selección Sub-17, viene el premundial también y tratar de hacer un buen papel, que no lo pudimos hacer ahora, pero para las próximas convocatorias tratar de hacer un buen papel y poner el nombre de Cuba en alto. Hola, esto es Cuba Adentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. No se lo pierdan. El talentoso mediocampista habanero Dairon Reyes se recupera de una grave lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. En un reciente viaje a La Habana, compartió con nuestro colectivo detalles de los difíciles momentos que le tocó vivir hace unos meses. Habría que pasar por una cosa así para poder entender, ¿no? Es difícil alejarte de lo que más tú quieres. Que casi siempre estás solo, ¿entiendes? Las personas siempre están como, cuando tú estás bien y esas cosas, siempre están como pendientes, describen esas cosas. Pero cuando tú tienes cosas así, te escriben el primer día y luego eres tú solo. Más bien, tú tienes que pensar, aprender. Es algo muy difícil que no sé cómo explicarte, aún estoy en proceso. Las primeras semanas fueron difíciles. No quería conversar, no quería hablar. Y las llegadas a mí supieron llegarme, supieron cómo hablar conmigo para cambiar la mentalidad que tenía, ¿no? Tenía una mentalidad muy... muy, 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 como que tenía miedo, tenía mucho miedo a lo que me enfrentaría, ¿no? Nunca había pasado por una lesión de pasar por el quirófano. Todo había sido de un hueso que me rompí, que tuve un yeso, esto, lo otro, pero así de operaciones y esas cosas, nunca había tenido eso. Y nada, me han, por lo menos mi papá, que es el que convive conmigo diariamente allá, mi novia, han sido fundamentales porque hay días en los que no quería ni salir a conversar con ellos, ¿entiendes? Y ellos supieron cómo llegarme, cambiar la mentalidad para tener una buena recuperación como la que estoy teniendo ahora. Primero se decía que eran 2 años de recuperación, ¿no? Luego, no sé, mi organismo, yo no sé, no podría decirte con exactitud, me lo ha reducido, estoy en un proceso ya de fortalecimiento y nada. Estoy caminando bien ahora en estos momentos. El otro paso es empezar a trotar, que lo debo empezar en
aproximadamente en 2 semanas, en la piscina. Ya yo siento que la selección ya está en un nivel en el que hay que exigirle. Hay que exigirle y hay que seguir trayendo jugadores y hay que seguir cambiando cosas, pero hay que exigirnos. Hemos vuelto al nivel donde tenemos que estar, donde nunca debimos bajarnos. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.